Más de 1.000 vuelos han sido cancelados en la costa este de los Estados Unidos, lo que complica los desplazamientos de Acción de Gracia, el día de mayor tráfico del año debido a un temporal, de manera que muchos estadounidenses han tenido que anular o modificar sus planes de viaje para evitar quedarse atrapados en carreteras o sufrir largas esperas en los aeropuertos. La semana pasada, una ola de frío dejó una decena de muertos en Nueva York después de las intensas nevadas que cayeron en la zona de los Grandes Lagos y que obligaron a las autoridades a declarar el estado de emergencia.